Muy bien, el acceso correspondiente de nuestra autoridad. Lo recibimos con fuertes aplausos. Señores presidentes de las mancomunidades, señores alcaldes, gerentes, directores, hemos llegado a este momento cumbre del primer encuentro de mancomunidades municipales del Perú, espacio que ha servido para acercar a los representantes del Ejecutivo Nacional con las autoridades locales. Más de 2.000 locales. Señor Ministro de Estado, señor Jean-Paul Benavente, presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, señor alcalde, señor congresista de la República, alcaldes organizadores de este magno evento, distinguidas autoridades municipales y regionales, queridos compatriotas, ¿dónde más puede estar un gobierno que sabe de la necesidad del pueblo? ¿Dónde más tiene que estar un gobernante que nace de las entrañas del Perú profundo? No podemos estar en palacio direccionando el destino del país sabiendo que su propia comunidad está sin agua, está sin el impulso agrícola, está sin una carretera, está su escuela cayéndose. Empecemos por ahí entonces, y mucho más si hablamos del sur, si hablamos del Cusco, si hablamos del oriente. Yo comparto la indignación suya, yo comparto la desazón que tienen las autoridades cercanas, los hombres y mujeres más cercanos a la necesidad, los testigos presenciales de la realidad del país, que son nuestros alcaldes distritales y nuestros alcaldes de los centros poblados, que también tocan las puertas permanentemente de las municipalidades distritales. Yo saludo la iniciativa de este tipo de organización, que es un ejemplo para el resto del escenario político. Esta es la forma más democrática, más abierta de decir al gobierno: estamos acá para ser una sola fuerza. Lejos de reunirse en hoteles pitucos para ir y mellar y minar la democracia, esta es la verdadera democracia del pueblo peruano. Este es el grito de las autoridades que quieren ser atendidas a esas grandes necesidades del Perú. Y cuenten conmigo, que para eso he venido. No he venido a la foto, he venido para hacerles una convocatoria más amplia. Así como se hace en el Cusco, dejo en ustedes para que también se organice en todos los rincones del país, en la costa, en la sierra y en la selva. Queridos compatriotas, la lucha contra la pobreza y la desigualdad y el cierre de brechas requiere del esfuerzo y el compromiso de todos los peruanos. Pero mayormente requiere de los actos de transparencia, de la voluntad de cada una de las autoridades. Las mancomunidades municipales son el ejemplo. Y este ejemplo hay que trasladarla al accionar mismo y al accionar diario del propio gobierno.
No me cansaré de reconocer el trabajo que nace en el afán de que los mismos pueblos, a través de sus autoridades, estamos empujando el verdadero proceso de la descentralización. Este es un gobierno de las provincias, este es un gobierno de las regiones, de los distritos, y que la descentralización deje de hacerse de arriba hacia abajo, sino empiece de abajo hacia arriba, con presencia del mismo pueblo. Hay que andar con los representantes de las comunidades, hay que andar con las personas que sienten en carne propia la necesidad, como son los maestros por su escuela. Esta niña que acaba de hacer una realidad, de tocarnos el corazón para ver cómo está su escuelita. Y por eso, queridos alcaldes, yo sé, como lo he dicho muchas veces, la indignación que tienen ustedes y la desazón de no haber cumplido con ese sueño hecho a su pueblo cuando ustedes fueron candidatos para que el pueblo vote por ustedes para llegar a las municipalidades. Porque esta pandemia nos ha puesto este destino, pero gracias a Dios, yo quisiera agradecerles a ustedes y reconocerlas por esta lucha que han hecho juntamente con el gobierno de enfrentar esta pandemia. Y por encima de todo, estamos vivos acá. Y eso significa, compañeros, hermanos, que las mancomunidades que están hoy en el sur demostrando, como la mancomunidad de Ayacucho, de Cusco, de Huancavelica y Apurímac, que son las más notables, en nombre de estas comunidades y de este esfuerzo, invoco y convoco a las demás regiones del país para que hagan este esfuerzo. Eso significa que el alcalde que está a la margen izquierda de un río ya no tenga ningún problema y le ponga ningún pero al alcalde o al pueblito que está a la margen derecha, sino que estamos viendo la necesidad en conjunto. Eso hemos visto siempre. Nos hemos peleado hasta por una piedra cuando está en el límite. Nos hemos peleado por cosas que no hemos mirado más allá. Cuando vemos que al lado de este río, al lado de este lindero, al lado de esos espacios, los mismos pueblos, los mismos vecinos tienen la misma precariedad. Y muchas veces los alcaldes, los gobernadores y hasta los ministros tocando con indiferencia estos puntos. Y desde acá, en este evento importante, vuelvo a llamar al Consejo de Ministros, vuelvo a llamar a nuestro ministro de Estado y a nuestro viceministro de Gobernanza Territorial, que pasemos del discurso a los hechos, que pasemos de la palabra a la acción. Los pueblos carentes, los pueblos que necesitan ser atendidos, no pueden seguir comiendo discursos, no pueden seguir alimentándose de reuniones. Necesitan la atención inmediata. Y hay que ser sinceros, que si no se puede hacer estos meses, que se lo diga cuándo se lo va a hacer, pero se tiene que hacer. Si no se puede dar este año el requerimiento o el presupuesto, al menos estos alcaldes se han fajado por al menos siquiera poner la primera piedra de esa obra y tienen que ser atendidos. Y en ese marco, señor Jean Paul, usted que ha visitado el Palacio de Gobierno asumiendo una tarea democrática juntamente con los gobernadores, y ayer estuvimos en Palacio de Gobierno y hoy estamos acá por el grito de las autoridades, por el grito democrático que tienen a nivel nacional, anuncio desde este espacio que el día sábado 26 de marzo llevaremos a cabo el Acuerdo Nacional, la Asamblea del Acuerdo Nacional, y están ustedes en forma disciplinada y ordenada y en forma orgánica invitados para que participen de este Acuerdo Nacional con la finalidad de ordenarnos. Soy un hombre demócrata, vengo de esos espacios donde hemos escuchado en diferentes eventos, hemos participado en eventos grandes con universitarios, con profesionales, con alcaldes. A veces nos hemos criticado, nos hemos autocriticado para bien, para ver al país, para ver a la necesidad. Y por eso estamos acá. Nosotros, desde un principio, cuando hemos asumido este gobierno, hemos hecho llegar proyectos de ley al propio Congreso de la República. Y uno de ellos es una muestra inmediata donde hemos planteado
que se agende en el propio Parlamento y se trate de la gobernabilidad a nivel nacional. Donde se trate y donde se le diga al país que por el Perú y por los pueblos profundos cese eso que siempre se dice, la vacancia presidencial y el cierre del Congreso. Y por eso tenemos que poner al Perú por delante, las necesidades por delante, los alcaldes del Perú profundo por delante. Y en ese entender, hoy es un día tan especial, que es el Día del Artesano. Hay que impulsar a esos hombres que dedican su fuerza, dedican su esfuerzo para sacar adelante a su familia, que se agrupan, que buscan un préstamo, tocan las puertas de un banco, van a pedir apoyo a las municipalidades, a los gobernadores regionales, a diferentes espacios, a la entidad privada, y muchas veces no son atendidos. Yo reitero acá el compromiso para hacer un trabajo del lado de estos hombres, del lado de los emprendedores. Y llamo una vez más a la entidad privada. No hemos venido acá a ahuyentar el capital nacional. No hemos venido a ahuyentar lo que siempre se decía. Por el contrario, en nombre de los alcaldes, en nombre de las mancomunidades, hago llamado respetuosamente a estas empresas que visiten los distritos, que conozcan su riqueza y que inviertan en estos pueblos, y que le vamos a dar toda la garantía jurídica a estas empresas. Queridos compatriotas, queridos alcaldes, creemos importante decirles que recogemos de ustedes este grito democrático. Por nuestra parte, hemos volteado ya la página, como le dijimos en un mensaje al país a través del Congreso de la República, volteamos esta página de la confrontación. De estos dimes y diretes inútiles, de estos dimes y diretes políticos, no podemos heredar más cosas que hacen daño al país. Yo sé el esfuerzo que hacen ustedes de venir de tan lejos, como también es un compromiso nuestro como gobierno para que a través del ministerio, estuvo ya acá ayer nuestro premier con ustedes, por encargo nuestro y por responsabilidad de este país. Hoy tenemos acá a estos ministros y viceministros y haremos nuestro. Y esperemos de que también el próximo miércoles en el Consejo de Ministros agendemos este grito de las mancomunidades del país para oficializarla y que ustedes tengan la voz y voto ante el país y ante el gobierno para ser atendidos. Estimados alcaldes, sigamos trabajando, porque el compromiso que se asume con el pueblo tiene que ser las 24 horas del día como autoridades, y para ello contarán con el apoyo y el respaldo de este gobierno. Hagamos de la descentralización una verdadera realidad descentralista, efectiva, en beneficio de todos los peruanos. ¡Viva el Cusco! ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Buenas tardes. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, sostiene ahora un encuentro con los ciudadanos de Calca, aquí en la ciudad imperial. Ha llegado hasta la Plaza de Armas para escuchar a la población, conjuntamente con las autoridades de la ciudad imperial. Vamos a escuchar al jefe de Estado. Patriotas, hermanos de Calca, señores autoridades, ministros que me acompañan, alcalde de Machu Picchu, querido congresista Guido Bellido, hermanos y hermanas, queridos niños, queridos compatriotas, queridos hermanos, compañeros, maestros, agricultores, campesinos. De verdad, para mí es sumamente honroso estar en esta Plaza del Pueblo. Así como lo dije en campaña, hoy como gobierno vengo a decirla, que vamos a romper estos esquemas. Cuando nosotros anunciamos que vamos a hacer una escuelita en el último rincón del país, le sale ronchas a ese sistema que se ha olvidado del pueblo. Cuando decimos que vamos a abrir una carretera a los pueblos más lejanos, ponen 2, 3 pliegos más a ese expediente que alimenta la vacancia para el pueblo, para el presidente. Cuando decimos que hay que renovar algunos contratos de cara al pueblo para que las grandes empresas que han hecho contratos a espalda del pueblo, entre cuatro paredes o bajo la mesa, y que las grandes, esas grandes empresas que se han lucrado y con aquellas autoridades que se han olvidado del pueblo, se han embolsillado del pueblo, y cuando decimos que hay que cambiarla para dar un presupuesto, para crear distritos en el país, hoy salen a alimentar en diferentes espacios, a través de las pantallas, a hacerle creer al pueblo que somos uno más de ellos, que somos corruptos. A nosotros nos han criado nuestros padres con las uñas cortadas. A nosotros nos han criado nuestros padres trabajando desde la infancia, desde niños, para poder llevar un pan a la boca, para poder llevar un pan a la mesa más humilde del pueblo peruano, y mucho más como campesinos y como maestros durante muchos años. Y un campesino no le puede robar a otro campesino. Un maestro no le puede robar a otro maestro. Un maestro no le puede robar el pan que le corresponde a una niña, a un niño. Señor alcalde, señores alcaldes del Cusco, yo cuánto les agradezco y los felicito por haber hecho realidad una asamblea de esta magnitud, convocar a las autoridades en este pueblo campechano, luchador, trabajador, emprendedor, donde vengan, como este pueblo de Calca, diferentes autoridades, para que conozcan al hombre que sí trabajamos. Así como Cusco, Cajamarca, el norte, el centro y la selva, estamos hechos de trabajo, de dignidad, hecho de esfuerzo. Y nos quieren poner la etiqueta al ritmo que ellos han vivido y han gobernado este país. Y por eso invoco que las carreteras que clama este pueblo, que la distritalización que clama este pueblo, tiene que ser escuchada, tiene que ser atendida. Y acá ordeno desde este pueblo, hoy invoco y ordeno Consejo de Ministros, al Premier Aníbal Torres, que agende la distritalización del país. Y hay que poner al frente a los ministros para que también no solamente vean el tema de la distritalización, porque distritalizar a los centros poblados significa darles su presupuesto para que tengan carreteras, escuelas, centros médicos, impulsen la segunda reforma agraria. Le atiendan a los niños, le atiendan a las madres, le atiendan al campesino, al obrero, al chacrero que necesita tener espacio en un mercado, una carretera eficiente, una carretera segura. De eso estamos hechos. No nos da temor, porque soy uno más de ustedes, queridos hermanos. Hoy hemos venido nosotros en este marco del gobierno y hay que ordenar este país. Y la tenemos que ordenar con ustedes, porque ustedes son la voz auténtica de este pueblo. Ustedes son la voz auténtica, el grito soberano. El grito democrático y el grito soberano
viene del mismo pueblo, no viene de otro lugar. No podemos montar una realidad que grita, que sea atendida, que tenga agua, que tenga luz, que tengan pueblos, que tengan desagüe, que tengan escuelas, que sean atendidos. Y por eso, señor alcalde, esta carretera que usted anuncia, que usted me está... Vaya usted directamente al Consejo de Ministros y directamente al Ministerio de Transportes para ser atendido a este pueblo que necesita ser atendido con esta carretera. Queridos hermanos, queridos compatriotas, yo desde este pueblo de Calca invoco a la clase política, invoco al Congreso de la República, invoco a quienes gobernaron, que por nuestra parte ya hemos dicho que no habrá confrontación, pero tenemos que ser realistas. Esta niña que la tengo a mi lado, esta niña que está acá a mi lado, me ha sorprendido en la mañana de hoy con una declamación. Y la digo a esta niña, que no solamente la reitero, que la voy a esperar en el palacio, sino que va a ser atendida con la petición que el día de hoy ha hecho. Igual, queridos compañeros, miren cómo están las escuelas, cómo están los pueblos olvidados, sin carretera. Ese es el pueblo que hemos recibido después de 200 años de olvido. Y hoy la vamos a cambiar. 111 mil millones de soles es la deuda del gobierno para tener que solucionar los grandes problemas de infraestructura. Se le debe al campesino, al ama de casa, se le debe a los niños, se le debe al pueblo, al agricultor. Y hoy tenemos que cambiar esta realidad. Y cuando queremos cambiar, y cuando ven que vamos a hacer la cosa, no hay que hacerla y entender que también es un corrupto. No he venido yo a hacer este tipo de cosas, porque mi padre me ha criado igual que ustedes crían a esos niños, a la cual admiro mucho, a la cual he aprendido de estos hombres del campo y de la ciudad. ¡Viva Calca! ¡Viva el Cusco! ¡Viva el Perú! El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, desde el distrito y provincia de Calca, hace un deslinde con los actos de corrupción, luego de reunirse o de clausurar el primer encuentro de mancomunidades municipales del Perú. Ha sostenido un encuentro con los ciudadanos de Calca, región del Cusco. Vamos a retornar a Estudios Centrales.